Con un fuerte aplauso entre batas y globos blancos, de esta manera médicos residentes y especialistas rindieron homenaje al doctor intensivista Luis Díaz, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central de San Cristóbal, quien en horas de la madrugada de este domingo falleció luego de batallar más de un mes contra el COVID-19. Primero el paciente, segundo el paciente, tercero el paciente. Fue maestro de nuevas generaciones de médicos de este estado fronterizo, respetado y admirado por su gremio y la sociedad civil, por ser un defensor de los derechos humanos. Formaba parte del equipo del Foro Penal y salvó decenas de vidas de jóvenes que fueron víctimas de la represión en las protestas de 2014, 2015 y 2017. Es como la pérdida de un ser muy querido para nosotros. Aparte de colega y amigo de nosotros, el doctor Luis fue un médico destacado en este hospital por su entrega y su compromiso con su profesión, con sus pacientes, y aquí todos lo queríamos. Él. Entre lágrimas y oraciones, trabajadores del Colegio de Médicos del Estado Táchira rindieron honores y las carteleras de los pasillos se llenaron de mensajes en homenaje a la pediatra Nelly Núñez, quien por más de 22 años llevó las riendas como presidenta de esta institución. También formó nuevas generaciones en la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes y fue maestra de gran parte de los médicos de este estado, quienes la recuerdan como fiel defensora de su gremio y sus pacientes. Ayudó a muchos colegas, inclusive en la vida familiar, ¿no? Era esa mamá protectora. Y nos enseñó mucho. La directiva del Colegio de Médicos y la gobernadora Laidy Gómez decretaron 3 días de duelo por las muertes de estos galenos. Pero es que además también tenemos problemas con los medicamentos. Ya se nos están empezando a incrementar los casos y los medicamentos para el COVID empiezan a escasear. Por otra parte, autoridades regionales nombraron al doctor Régulo Lobo como nuevo director de este hospital, ante la renuncia del director saliente, doctor Leonardo Contreras, quien continúa en aislamiento por COVID en una clínica privada. Desde el estado Táchira, al suroeste de Venezuela, Luzdari de Pablos.